Bienvenidos a la Universidad Earth. Mi nombre es Arnoldo Ávila, soy el encargado de la unidad de producción orgánica y hoy vamos a tener un día de campo en la parcela agroforestal de banano orgánico. Acompáñanos. Uno de los principales retos que la industria bananera enfrenta en este momento es el control de enfermedades. Básicamente con los problemas de la cigatoca negra y ahora con un nuevo especímen que se ha presentado en algunos países, que es el mal de Panamá en la raza 4. También existen retos que se generan por el comportamiento del clima, especialmente el comportamiento de la precipitación y el comportamiento de la temperatura. Y por lo tanto hemos tratado en los últimos 10 años de diseñar sistemas agroforestales que nos permitan enfrentar y tratar de corregir algunas de estas situaciones que se están presentando en las zonas productoras de banano. La otra cosa interesante es que los cuatro sistemas que tenemos acá tienen diferentes estructuras y están orientados a diferentes escenarios donde pueden ser adaptados. El primer sistema que tenemos es un sistema que está compuesto por banano orgánico y por cacao orgánico. Esos son los dos cultivos comerciales. Ese sistema tiene adicionalmente los árboles que son maderables para el futuro, que en este caso nosotros utilizamos el laurel, y tenemos también árboles únicamente para sombra y para proporcionar al cultivo cierta cantidad de nutrientes, que es el poró. Más las leguminosas que están sembradas a la orilla y al centro de cada uno de los lotes. Ese tipo de sistema nosotros pensamos que es más adaptable para el pequeño productor. El segundo sistema que tenemos es un sistema que está pensado para un mediano productor. Tenemos banano con maderables. En este caso utilizamos el árbol conocido como pilón. Tenemos otro sistema que solo tiene un cultivo comercial, que es el banano, y no tiene árboles maderables para el futuro. Ese sistema está pensado más bien para el mediano o gran productor que quiera establecer un sistema de banano orgánico, pero que no le interesa tener madera hacia el futuro. Y tenemos un cuarto sistema de producción que le llamamos bananos frutales. O sea, hay dos cultivos comerciales, el banano más los frutales. Dado que los sistemas agroforestales tienen varios estratos, si empezamos en la superficie del suelo con el primer estrato, que son las malezas, luego está el estrato de las leguminosas, que son para aporte de nutrientes al cultivo, y luego está el estrato del cultivo principal de producción, que es el banano, y posteriormente a eso tenemos el estrato de los árboles de sombra o de los forestales, que son para producción maderable futura. Esos árboles están absorbiendo nutrientes, los llevan hasta sus hojas y a medida que su crecimiento va ocurriendo, parte de las ramas y de las hojas van cayendo al suelo y constituyen uno de los aportes principales que tenemos en el sistema agroforestal. Para eso hemos colocado trampas en los sistemas que nos permiten a nosotros evaluar la cantidad de materia fresca y luego materia seca, y además de eso hacemos los análisis correspondientes en laboratorio para poder estimar el aporte de nutrientes adicional que tenemos con la caída de las hojas de estos árboles forestales. Adicionalmente a eso aplicamos otros productos que son permitidos y que vienen de fuentes minadas. El rechazo de banano que tiene la finca de la universidad se emplea para alimentación de ganado. Y las heces de ese ganado son posteriormente convertidas en un compost y luego nosotros incorporamos parte de ese compost. Aquí estamos aplicando alrededor de tonelada y media por hectárea año en los sistemas agroforestales. También tenemos nosotros la preparación interna de bioles, que son productos orgánicos. Su base principal son microorganismos. Microorganismos de montaña o microorganismos eficientes. Tenemos sembrado acá a las orillas y al centro de los lotes, tenemos sembrado plantas, tres tipos de leguminosas y esas se podan tres veces en el año. Los sistemas agroforestales que tenemos establecidos en esta zona tienen sombra para mejor comportamiento de la planta con respecto a la enfermedad de cigatoca negra. Usamos en este momento
3 productos del comercio y adicionalmente a eso estamos preparando internamente, aquí mismo en la parcela, preparamos 2 extractos botánicos de plantas de la zona y con ello hemos logrado, a partir del año 2013, hemos logrado un excelente control de la cigatoca, lo cual puede verse en el sistema foliar de las plantas, que en este momento, para el momento de la aparición de la planta, nuestros registros nos están indicando que estamos entre 10 y 12 hojas y a la cosecha estamos entre las 4 y 6 hojas, dependiendo del sistema en el cual estamos localizados. Tenemos también un eficiente trabajo de desoje y de cirugía para tratar de eliminar los parte, digamos, de las hojas que están infestadas por el hongo y que puedan convertirse en fuentes de diseminación al resto de la plantación. Bueno, estos sistemas agroforestales, y en este caso de banano orgánico, están diseñados en buena manera para mitigar el efecto adverso que puede tener el cambio climático para con el cultivo del banano, ¿no? Y de otra manera nos ayuda a mitigar el cambio climático per se, porque al haber tanto árbol, al haber tanta estructura de lignina, eso nos ayuda a estar fijando carbono. Además de esto, vienen encerrados en el sistema un montón de beneficios o servicios ecológicos en el sistema, ¿verdad? Es que se crea un agroecosistema que es viable y que puede sostener una diversidad bastante grande. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que las prácticas que aprendimos el día de hoy les sirvan como estrategia para mitigar los posibles efectos adversos del cambio climático. Thank you.